invito a que pasen un momento chidísimo. Ojalá que hoy nos podamos enamorar más de Dios. Este canto se llama Seguir de Pie. Dice así: quiero seguir de pie aquí, Señor. Yo cargaré mi cruz y te seguiré, Jesús. Quiero perder mi vida por ti, Señor, porque al mismo tiempo la salvaría, oh sí. Si el mundo me ganaría sin ti, Señor, de nada me serviría, tú faltarías, Jesús. Si yo me avergüenzo de ti, Señor, tú también lo harías de mi Señor y Jesús. Y seguir de pie, quiero mirar tu reino, quiero vivir en él. Y seguir de pie, quiero mirar tu reino, quiero vivir en él. Échanos las manos a compartir este en vivo, que ojalá sirva para enamorar más de Dios, que es la, pues la verdad, lo más importante en esta noche. Y también porque tenemos ganas de cantarle otra vez al Señor. ¡Vámonos! Si el mundo me ganaría sin ti, Señor, de nada me serviría, tú faltarías, Jesús. Si yo me avergüenzo de ti, Señor, tú también lo harías de mi Señor y Jesús. Y seguir de pie, quiero mirar tu reino, quiero vivir en él. Seguir de pie, quiero mirar tu reino, quiero vivir en él. Y seguir de pie, quiero mirar tu reino, quiero vivir en él. ¡Vámonos! Este canto se llama así, Seguir de Pie. Es un canto muy interesante, que vamos a platicar ahorita un poquito también de eso. Y pues bueno, vamos a cantar otro canto. El canto que sigue a continuación, un canto muy bonito, se llama Hasta la Locura. Y este canto es de Pablo Martínez, es un cantante católico de Argentina. Es un canto muy hermoso, que se llama Hasta la Locura. ¡Vámonos! Puede faltar todo el David. Puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura. Un canto muy hermoso que nos invita a decirle a Dios: te quiero más, Señor. Hasta la locura, hasta el extremo, como Él nos amó. ¡Gloria a Dios! Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas, darme por entero.
enamorada, yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas, mi corazón, de que te amo, de que te amo, Señor. Oh, 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 hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas, mi corazón, de que te amo, de que te amo, Señor. Ya no quedan dudas, mi corazón, de que te amo, de que te amo, Señor. Gloria a Dios, mis hermanos. Buenas noches. Pues la verdad que estoy muy contento, mis hermanos. También bien nervioso, hijo de la chíndola. Sí, me pongo nervioso. La verdad tenía tanto tiempo que no. La última vez que hicimos un en vivo de música fue ya cuando iniciaba lo de la pandemia. Y yo creo que todos los cantantes hicimos muchos, pues, en vivos de música católica, de reflexión y muchas cosas. Y pues la verdad que hoy la verdad sí me sentía súper, pero súper nervioso, porque pues tengo tanto tiempo que no canto. Este año, para la gloria de Dios, teníamos muchísimas invitaciones, la verdad. ¿Para qué digo que no? Sí, como decía la chimoltrufia. Déjame tomar un poquito de té, porque saben algunos que pues sí, me pegó el coronavirus hace ya noviembre, y la verdad todavía sigo teniendo síntomas un poquito complicados. Todavía se me viene la tos, entonces tengo que estar, la verdad, un poquito, pues, echándole power a la garganta. No queda igual uno, la verdad, se los digo sinceramente, no es fácil. Pero bueno, al final lo único que les puedo decir es de que hoy en este día de verdad estoy bien contento, porque tengo, pues, tenía bastante tiempo que no cantaba, y ya traía ganas, y dije, bueno, pues vamos a animarnos. Digo, ojalá que la gente que pueda estar escuchando hoy esto, pues ojalá que le ayude a enamorarse más de Cristo, que es lo más importante, es lo que estoy tratando de hacer con esto que Dios me ha prestado, que es un, pues es un, pues, talento, don, lo que quieran llamarle. Al final yo creo que lo más importante es poder sumar en este momento, que pues la verdad estamos entrando en un año nuevo, donde pues tenemos la esperanza que todo esto del coronavirus ya pase y que ya nos dejen paz y que podamos seguir adelante con tantas cosas, y que pues vuelva a regresar toda esa evangelización que había, y pues tantas cosas que deseamos, ¿no? Yo les quiero compartir el lema tema de esta participación, de este concierto, alabanza, como le quieran llamar, reflexión, pues es: Jesús es el que llama. Así se llama. Y era yo quiero compartirles la lectura de lunes. El lunes, el evangelio de lunes, hablaba así en Marcos 11, 14, 20, para entender un poquito más mensaje que quiero compartir con ustedes un poquito. Y nos hablaba en Marcos 1, 14, el lunes, que era el evangelio de lunes. Decía: después de haber sido arrestado Juan Bautista, Jesús inicia su proclamación, pero a la vez llama a sus primeros discípulos, Simón y su hermano Andrés, después a Santiago y su hermano Juan. Lo interesante es que lo siguieron y dejaron todo. Así iniciamos, mis hermanos. Yo no sé cómo te llamó el Señor, de dónde te sacó el Señor y qué fueron las redes que tiraste, porque dice ahí que tiraron las redes y lo siguieron, siguieron a Jesús. Y yo, recordando todo esto que Dios ha permitido, yo llevo 13 años, 14 años en la evangelización.
14 años. Y la verdad que hoy, pasando sus 14 años, yo me pongo a reflexionar qué tantas cosas he aprendido, qué tantas he dejado de hacer también, qué tantas cosas he aprendido nuevas también, qué cosas me faltan por hacer. Y el estar aquí sentado, mis hermanos, pues no es que quiera poner una cara ni quiera hacer un momento de que somos perfectos y que nosotros no hacemos nada. Miren, llamó a sus primeros discípulos con sus defectos y sus virtudes. Y dice que tiraron sus redes. ¿Qué redes tiramos? ¿O qué redes tiré yo también? Yo tiré muchas redes, mis hermanos. Yo era una persona que, la verdad, creía en todo menos en Jesucristo. Creía en la bruja Panchita, creía en los horóscopos, creía... Félix Hurtado, mi querido Félix Hurtado, que nos está mandando un mensaje, dice, también feo que está... Vas a ver, mi querido Félix Hurtado. Félix Hurtado es un brother con el cual evangelizamos bastante. Le mando un fuerte abrazo a mi querido Félix Hurtado. También por ahí está mi querido Ángel Murguía, que le pedí que me estuviera diciendo si escuchaba más o menos o bien, porque pues, la verdad uno no tiene... Como que el audio aquí, en que uno lo tenga aquí, no es lo mismo cuando sale ya en vivo cómo se escuchará. Ojalá que escuche chido, porque pues esa es la intención. Pero bueno, seguimos con esto, que ya que nos interrumpió mi querido Félix Hurtado. Bueno, mis hermanos, ¿qué redes tiramos? Yo tiré muchas redes. Primero la del miedo, porque le tenía un miedo y un terror a la muerte, que ya lo he dicho en otras veces. Yo era de los que iba con la bruja, que te echaban el huevo y todo ese rollo. Bien supersticioso, pasaba por debajo de las escaleras y me regresaba. En Año Nuevo traía el calzón de rojo, morado, fosforescente y todo ese rollo. Qué tantas cosas hacía, mis hermanos, que la verdad, pues, estaba uno alejado de Dios, la verdad. O sea, uno creía en Dios, pero era un Dios muy lejano, porque creía más en los horóscopos, en el Piscis y todo lo que me decían, que en eso. Yo no sé que en qué posición estás tú ahorita, o si recuerdas también cómo Dios te llamó y qué redes fueron las que tiraste, ¿no? Aparte, pues a lo mejor alguna adicción que tenías o X o Y. Yo también dejé muchísimas cosas atrás de este tipo, pero gracias a Dios, mis hermanos, lo encontré. Eso no quiere decir que seamos perfectos. Nos llamó tal y como somos. Y muchas veces, desgraciadamente, en la iglesia es lo que nos olvidamos de esto. ¿Cómo nos llamó el Señor? ¿Cómo nos rescató? Para que no se nos olvide. Porque muchas veces en la iglesia andamos buscando a quién meter a las cosas de Dios, pero cuando cae un hermano que ya está adentro, lo primero que queremos hacer es sacarlo y no darle esa oportunidad o volverlo a levantar para que siga adelante de la mano de Cristo. Y Jesús, no, Jesús siempre está con nosotros y cuando nos llama, Él no se equivoca. Muchas veces pensamos que depende del hermano, de la hermana, y que muchas veces están criticando y juzgando sin saber muchas cosas de lo que tú pasas en tu vida. Y lo más fácil es tirarte con todo el power para ver cómo te tumban. O, miren, simplemente ahorita, yo no tengo una imagen aquí de nada, pues, ninguna imagen religiosa. Ni traigo ni siquiera un rosario, ni un crucifijo. Y mucha gente decir, ah, no, pues si él es muy cristiano, debería tener algo allí. Muchas veces pensamos que ahí está el cristianismo y no está ahí, mis hermanos. ¿Cuánta gente no trae un rosario, que es fe también? ¿Cuánta gente tiene una imagen en su casa? Una Biblia en su casa. Y ni siquiera la utiliza, ni siquiera tiene ni idea. Lo tiene solamente como un, como yo lo tenía también en su momento, como un simple amuleto. Así lo vemos. Lo tocamos y decimos, ay, cuídame, virgencita. Pero ni siquiera nos acordamos de ver la historia de la Virgen María dentro del plan de salvación de Jesucristo. De Dios, más bien, del plan de salvación de Dios. Ni nos animamos a investigar allí. O sea, ya si era yo de esos también. Muchas veces traemos un rosario y jamás en nuestras vidas rezábamos un rosario. Ni sabíamos cómo se llevaba, pero lo traíamos colgado y lo tocamos y cuídanos, y cuídanos. Muchas veces, mis hermanos, ponemos en eso nuestra fe. Así que si lo traes, ay, si es católico, si es cristiano. No, mis hermanos, no es así. Por lo menos en mi parte no es así. Yo utilizo el rosario, pero de verdad tengo uno, pero para usarlo. Y todos los días rezo el rosario. Todos los días, bueno, sábado y domingo no, pero de lunes a viernes lo rezo el rosario. Todos los días tengo mi Biblia y todos los días la medito. Todos los días, mis hermanos. Tengo imágenes que cuando las veo, sobre todo de algún santo, algo me ayudan y me motivan a seguir a Cristo. Y Jesús, si pensara como pensamos nosotros, mis hermanos, imagínense como Pedro falló, Tomás lo negó. No, Pedro lo negó, Tomás dudó. Imagínense, mis hermanos, si él pensara como nosotros, yo creo que se hubiera quedado sin apóstoles. Y hoy por eso quiero invitarte con esta reflexión del día de hoy, de Jesús es el que te llama.
Ese es el que te llamó, mis hermanos. Y muchas veces nos dejamos o dejamos de servir en la iglesia o dejamos de servirle a Dios por lo que dicen las personas. Porque no saben. Mis hermanos, yo tengo, ya saben, algunos conocen que tengo el programa de Locos por Cristo. Y en el programa de Locos por Cristo yo tengo un background, o lo que es la parte de atrás, donde yo buscaba en el programa lo que significa católico, que quiere decir universal, para todos, para chicos, grandes, gordos, feos, bonitos, pecadores, santos y pecadores. Eso quiere decir católico, catolique, universal. Es para todos. Y yo busqué, estaba buscando algo que identificara eso. Y que encontré un background que tiene imágenes pues de Nueva York, tiene el Coliseo Romano, tiene de París, tiene de muchos países. Y sale la figura de la India. Mis hermanos, me han hecho pedazos con eso la gente. Tengo el programa y en vez de enfocarse en la entrevista, ah, no, es que si fuera muy cristiano no tuviera la... Mis hermanos, yo lo que quise mostrar es que nosotros tenemos que ir a hablar de Dios a cualquier parte del mundo, a donde sea, con la creencia que tengan, hablarles de Cristo. Esa era mi intención. Y muchas veces la gente se clava en eso. Y muchas veces la gente le explicas y luego se enojan. Porque si les explicas, ay, no, es que usted ya no es cristiano, es que usted no les gusta también. Fíjense, hay algo muy bonito que se hace en las congregaciones. Se llama, es una fraterna, es una corrección fraterna, se llama así, corrección fraterna. Hay en, o también se puede hacer hasta en los movimientos, una corrección fraterna. Es difícil, porque la corrección fraterna es, yo te digo, tú me dices, te comparto mi punto de vista, tú me compartes tu punto de vista de mi persona, yo de la tuya. Y eso es muy difícil. Entonces muchas veces la gente que a veces te pone ahí comentarios de ese tipo, muchas veces buscan decirte, no buscan la corrección fraterna, nomás te buscan dar. Y cuando tú les contestas, ay, no, es que ya no eres cristiano, ah, es que este eres tú, y de volada te quieren ya bajar de cristiano, ya no eres católico, ya no eres nada. Y eso es lo que nos pasa, mis hermanos. Y muchas veces nos olvidamos de quién nos llamó. ¿Quién fue quien nos llamó? Ah, bueno, quién sabe quién, sino, bueno, ¿quién? Es que me están mandando mensajes por acá y por otro lado me llegan. Nos olvidamos quién nos llamó. Se nos olvida. Y hoy te quiero recordar eso, mi hermano, mi hermana. El que nos llamó se llama Jesucristo. Y a ese, lleguemos como lleguemos, mis hermanos, ahí no hay máscaras. Él conoce todo. Él sabe cómo somos. Él sabe qué hacemos bien, qué hacemos mal, en qué fallamos, en qué no fallamos. Él sabe las tentaciones que tenemos. Él sabe en dónde caemos, en dónde no caemos. Él sabe, no hay que llegar con mentiras ni con máscaras. No se te olvide que Él te llamó. Y Él sabe por qué te llamó y por qué te puso en cada lugar que te pone. Mis hermanos, yo estaba recordando cómo iniciaron todo este tiempo que yo tengo evangelizando, 12 años, 13 años, casi 14 años más bien. Y he tenido muchas piedras en el camino, muchísimas desde que empecé, muchísimas piedras en el camino. Muchísimas, pero muchísimas. Y hoy después de 14 años me he dado cuenta que esas piedras se han convertido en un camino. Se convirtieron en un camino porque esas piedras me ayudaron a madurar en la fe. Me ayudaron en su momento a aguantar vara. ¿Cuántos se han quedado en ese camino de piedras porque se le pone una piedra fuerte, dura, que dices, ¿cómo la voy a pasar? Pues a lo mejor esa era la montaña para subirte, para pasar otro brinco. Y está fuerte. Y muchas veces, eso somos nosotros mismos en la iglesia, la parte humana. La parte humana que esa siempre, siempre puede fallar. La parte divina jamás va a fallar, pero la parte humana siempre puede fallar. Y muchas veces nos convertimos en esa piedra que si lo logras entender que no es una piedra, sino es una piedra para tu camino, aunque te haga tropezar y te haga que muchas veces te duela, esa piedra también sirve para que se convierta en tu camino de madurar en la fe, de crecer en la fe y de muchas cosas más. Yo estoy seguro que si esas piedras no hubieran llegado a mi vida hoy, después de 14 años, híjole, yo creo que pues, como evangelizador no sería... La neta, no, yo creo que no hubiera aguantado vara. De verdad, porque pasan muchas cosas humanamente en la iglesia que te decepcionan mucho por la parte humana. Pero al final esas piedras son las que te hacen que te moldees, que tu caparazón crezca y que te des cuenta que el que te llamó se llama Jesucristo. Y que muchas veces, por muchas razones, simplemente ahorita porque ya tengo una luz, porque ya hay gente que ya está pensando, y ahí se cree mucho, porque ya está, ya se cree esto. Pero no saben ni tienen idea el esfuerzo que se ha hecho para hacer esto que está aquí, que tú estás mirando tan sencillo. Es un esfuerzo increíble, económico, esfuerzo de diferentes cosas, pero yo no lo hago por las personas, yo lo hago porque Cristo es para mí
mi centro. Y eso no quiere decir que no falle y que no esté pasando momentos difíciles o pase momentos difíciles. También los paso. Momentos de frialdad, momentos de que no sabes para dónde caminar, también pasan, de incertidumbre, de desierto. Y hay momentos donde me siento en Disneylandia, que me siento padrísimo. Y hay momentos donde me siento solo, donde siento que no sé para dónde darle, donde me siento decepcionado, desanimado también. Y pasa también. De hecho, yo el programa de Locos por Cristo no lo he podido hacer otra vez. No he podido y no he podido. Hice tantos programas, hice 36, creo que, o 43, creo. Y ahí están. Y no he podido recuperarlo otra vez. Desde que pasó lo del coronavirus, se me fui. Este es el segundo video que hice, un video hace una semana. Y este es el segundo y voy empezando a agarrar otra vez ese caminito. Y también puede pasar. Lo único que no se me tiene que olvidar, aunque me critiquen y se digan y lo que quieran, haga lo que yo haga, que Jesús fue el que me llamó. Tampoco se te olvida a ti, Jesús fue el que te llamó. Y una de las cosas que yo me tuve que quitar de mi camino, que tuve que cerrar esas redes, mis hermanos, como decía el Evangelio, fue dejar todo ese tipo de cosas que yo creía. Los horóscopos, la brujería, supersticiones, el color rojo volado, fluorescente y todo ese rollo, para que ponía enfrente de Dios. Y cuando conocí a Dios, logré quitar eso y darme cuenta que Jesús era lo más importante y no tenía para dónde más que darle más que con Jesús, y todo lo demás quedó atrás. Quedó atrás. Y te quiero compartir este canto. Este canto es nuevo. No lo han escuchado. Bueno, ya lo saqué en una versión que no me gustó, que es sierreño, no me gustó. Pero hicimos una nueva versión que es en cumbia. No lo hemos sacado. De hecho, no, ya está terminado el canto. No lo hemos sacado porque le quiero hacer un video bien chidísimo, porque quiero que quede una reflexión muy padre de este canto. Y este sí me gusta porque está en cumbia y en banda. Así que se los quiero compartir. Se llama La Bruja Panchita. Así que déjame buscarlo porque aquí está La Bruja Panchita. Se llama así, La Bruja Panchita. Pero hicimos una versión diferente, una versión nueva, que hoy la van a escuchar por primera vez. Y que si Dios quiere, ya unas semanas más me lo entregan. Hacemos el video y lo vamos a aventar machine. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está así. Que Jesucristo está atrás de la brujería, del calzón rojo en Año Nuevo. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor no se pusieron calzón rojo amarillo por fluorescente para la buena suerte? Las uvas. Porque ponen su fe en otras cosas que no son Jesús. Ponen la fe en algo que no es Jesús. Y yo te invito a que con este canto te ayude a reflexionar. Si eres de los que todavía traes el amuleto, el billete de $2 ahí en tu bolsillo, que te animes a decirle a Jesús: hey, yo quiero seguir contigo. Este canto se llama La Bruja Panchita. Escúchalo, es nuevo. Espero que te guste y que te ayude a reflexionar sobre todo. ¿Ok? Vámonos. Este canto dice así. ¡Vámonos! ¡Cumbia para Cristo! ¡Cumbia para Cristo! ¡Vámonos! Y dice así para todos los que creen en todo menos en Cristo. Va para ustedes, especialmente. ¡Vámonos! En la oscuridad vivía yo, muy alejado de mi Señor. Creía todo menos en ti, porque a todo decía que sí. En la bruja Panchita o el termercado, en la herradura pata de pollo, el gato negro, el gato blanco y tantas cosas, yo era así. Calzón rosita, calzón morado, en el billete de la buena suerte, en el ojito de venado y tantas cosas, yo era así. Pero tú me sanaste, me liberaste y ahora te creo a ti. Soy muy feliz. Pero tú me sanaste, me liberaste y ahora te creo a ti. En la oscuridad vivía yo, muy alejado de mi Señor. Creía todo menos en ti, porque a todo decía que sí. En la bruja Panchita o el termercado, en la herradura pata de pollo, el gato negro, el gato blanco y tantas cosas, yo era así. Calzón rosita, calzón
de seguir a Cristo. Así que, si crees en el billete rojo, verde, amarillo, por ese calzón rosita, morado, ¡ánimo! Que con Cristo todo se puede. ¡Vámonos! ¿Cómo ven, mis hermanos, eh? Este canto está padrísimo. Ya va a salir, si Dios quiere, lo vamos a terminar. Yo creo que en unas... pues ya está terminado. Nomás estamos esperando que mi brother, mi querido Ferrer León Madera, de allá de Guadalajara, pues nos lo termine y nos lo mande ya para hacerle. Le quiero hacer un video bien padrísimo, que esté bien cura, para que la gente a lo mejor se ríe un poquito, pero que les haga hacer conciencia de la importancia de poner a Cristo enfrente. Déjenme tomarme un poquito de tecito, porque... ay, este canto está complicado. Por ahí hay saludos, por ahí hay gente. A ver, déjame ver quién está por ahí. Así ahí. Mi querido Daniel Durán. Mi querido Daniel Durán. Soñador, igual que su servidor. ¿Quién más está por ahí? Quique Bermúdez. Un saludo a Quique Bermúdez. Un saludo también. Liliana Trillo. Saludos hasta Trillo. Mi querida Flor. Mi querida comadita. Un saludo. Bendiciones. Un abrazo. Mi querido Rubén Sánchez Jr. Un abrazo, brother. María Luz Mesa. Un saludo también. Laura Sánchez. Un saludo. David Gómez. Mi querido David Gómez. Un saludo, brother. Aquí andamos echándole power. María Pacheco. Josefina Esquivel. María Gavino. También buenas noches. Saludos. Patricia Rivera. Un saludo a Patricia Rivera también. Marisa Alcalá. Un saludo, amiga. ¡Qué bárbaro! Ya pronto se va a lidiar. Bendiciones. Dice Ara Martínez, qué bien. Comanda. Pues sí, pura banda le vamos a meter hoy. Eka Morzán. Amo este canto. No sé cuál, pero alguno de esos que canté lo imagino. Ara Martínez, yo creo que la locura, porque a mí también me encanta. Dios lo bendiga, mira. María Pacheco, un saludo. Minero Rubacaba. Con tu y tortilla verde y Herbalife, bienvenida. Bienvenida. Dios te bendiga, dice. Acá, segundo. Te da santidad, sanidad por completo. Bendice a Dios. Gloria a Dios. Thank you very much. Mi querido Ángel Chaparro. Es otro cantante católico. Búsquenlo. Canta espectacular de Puerto Rico. Es un brother que la verdad, no sé, no me lo he entrevistado una vez, pero ya le agarré mucho cariño. Te quiero más de lo que te mereces. Nada, te creas, brother. Un saludo, mi querido brother, mi querido Ángel. Ángel Chaparro, hasta Puerto Rico. Un saludo, mi querido brother. Alba Lourdes Morales. Gracie Rangel. María Mar Rubio, saludos también. Gracie Rangel. A ver, vamos a ir más. Arturo Santoyo, mi querido Arturo Santoyo. Él es uno de los que tuvo que ver mucho en todo este rollo, ¿eh? Por él también tenemos mucho que ver toda la tecnología, porque este brother es pilas para esto. Gracias, Rangel, un saludo. Es Baide Gutiérrez. Saludos, un saludo también. Mari Rivas, un saludo desde Albuquerque, Nuevo México. Sí, señor. Marisela Ledesma, un saludo. El Rosario, habla del Rosario, un saludo también a ti. Bendiciones. Gracias, Rangel. Oh, ya está. Lulú Hernández, un saludo, Lulú Hernández. Ah, también Lenalí Tarazona García. Un saludo. Que Dios te bendiga. ¡Hasta Perú! ¡Un saludo hasta Perú! Quedando bien hace poco con el padrecito Emanuel Coto Ramos. Marciela Ledesma, un saludo. Dice muy linda, hermosa María Pacheco. Pacheco. Ok. Navarro Cristina, un saludo hasta Costa Rica también. Un saludo hasta Costa Rica. Dice María, dice gracias Rangel. Dios le dé fortaleza al padre Manuel Coto Ramos. Al rato vamos a hablar un poquito de eso también, que la verdad es una chulada lo que les voy a compartir. Deyanira Vázquez, un saludo también. Maricela Ledesma, ¿quién más está por ahí? Patricia Rodríguez, Esther Martínez, esa es mi jefa. Esa es fiel, esa no falla. Bueno, de vez en cuando se le duerme el gallo, pero bueno, un saludo a mi querida Doña Square. Te quiero, te amo, te adoro, ya sabes, Doña Square. Maricela Ledesma también, un saludo, hermanos, hermanitas. Bueno, ya se me fue. Es que se van de volada, mis hermanos, la mera neta, ¿eh? Déjame darle más para abajo. María Gavino, te falta la maleta. Después hablamos de eso. Evelia López, un saludo, Evelia López. Dulce Adriana Mendoza, Patricia Martínez. Mi querido, es que ya se van de volada. No me dejan ni siquiera leerlos, oyes. Déjame irme más para abajo. Esbaida Gutiérrez, un saludo. Vilma Sinche, saludos a Padre Manuel Cueto y para usted. Me encantó verlo, tiene un hermoso carisma. Desde Connecticut, Estados Unidos. Gracias, hermana, que Dios lo bendiga mucho. María, ¿quién más está aquí? Híjole, ya se me fueron otra vez, aquí está. Yo aquí en Chandler, un saludo Chandler. María Gavino, Rita Betania, desde Puerto Rico. Arriba Puerto Rico. Valkis, bueno, ya se me está yendo.
que si por favor danos noticias del padre. Ah, eso ahorita les voy a decir un poquito más del padre. Al final les voy a compartir un poquito del padre, porque tengo un video que les voy a compartir bien padrísimo. Pero ahorita nos voy a enfocar para que vean que al final va a ser algo bien bonito, que vamos a reflexionar con algo muy, muy hermoso que me llegó ayer en la tarde, casi noche. Y se los voy a compartir también. Bueno, mis hermanos, algo más. El evangelio del martes. Fíjense nada más qué hermoso. Decía el evangelio del martes, dice así. Que esto enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y estos lo obedecen, y su fama se extendió rápidamente. Bueno, ¿qué es esto? Decían, ¿qué es esto? Cuando Jesús empezó a evangelizar, mis hermanos, después de que Juan Bautista, hasta yo me saqué de ondas, es que leí mal. ¿Qué es esto? Decían la gente, ¿qué es esto? ¿Quién es este Jesús? Que sanaba enfermos, que curaba enfermos, que hacía cosa y media diferente, y empezó su fama a crecer. Hace poco, mis hermanos, yo estaba compartiendo que si hacemos todo lo que hacemos, si fuera para engrandecernos, nosotros no tiene sentido, mis hermanos. Si es para engrandecer el nombre de Jesús, vale la pena. Eso no quiere decir, mis hermanos, yo les voy a ser sincero. Muchas veces pasamos momentos durísimos, durísimos. Y muchas veces no ven ahí atrás. Yo estoy seguro que si a todos los hermanos que se dedican a evangelizar y no evangelizar, Dios nos sacara nuestros trapitos al sol, nadie quedaría limpiecito. Nadie. Por eso les digo, hay que recordar siempre el primer lema. El que te llamó, Jesús es el que te llamó. Jesús es el que te llama. Y Él sabe tus debilidades, Él sabe en qué estás batallando. Él sabe. Y Él sabe lo que estás esforzándote y lo que no. Él lo sabe, a Él no lo vas a engañar jamás. Pero también nos habla de su palabra que Él tiene poder. Poder de hacer cosas diferentes, poder cambiar la vida de cualquier ser humano, mis hermanos. De cualquier ser humano. Y cuando conoces a Dios, pues te empiezas a enamorar de Él. Empiezas a enamorarte más y más y más y más y más de Él. Eso no quiere decir, mis hermanos, que somos perfectos y que vamos a ser perfectos. Hoy hablaba precisamente con un hermano que me habló y que me platicaba, me preguntaba, ¿cómo estás? Y dije, pues, con el avión así medio como turbulencia, pero estamos, carnal. Y platicábamos de esto, que muchas veces queremos aparentar lo que no somos. Y querer ver como que los cristianos no tienen problemas, no tienen dificultades. No, también tenemos problemas, también tenemos dificultades, también tenemos caídas, también nos volvemos a caer muchas veces. Pero también está Dios ahí para levantarnos. Para levantarnos. Y nos levanta con su amor. Y cuando tú te enamoras de Él, le dije, mira, brother, tú y yo ya sabemos la realidad. Ya sabemos el camino, ya sabemos para dónde darle. Hay gente que no ha encontrado a Jesús, no se ha enamorado de Él por miedo, por muchas cosas. Yo también tenía miedo para conocer a Dios, tenía mucho miedo. Y recuerdo cuando fui a ese primer retiro, iba con mucho miedo, iba con muchas incertidumbres, con muchas preguntas, con muchas dudas. No sabía que me iba a encontrar con Jesús de una manera tan fuerte. Y eso transformó mi vida para siempre. Porque hoy, aunque sigo fallando, sigo cometiendo errores, lo único que estoy seguro es algo, y que se lo digo todo el tiempo: lo amo. A pesar de mis errores, a pesar de que soy un pecador, lo amo. Y quiero estar con Él el resto de mi vida, con todo y mis errores, con todas mis dificultades, con todos mis sueños y mis ilusiones, pasen o no pasen, quiero estar a su lado y morir con Él hasta el último día de mi vida, morir con Él en mi corazón. Ese es mi gran deseo. Y eso no quiere decir que soy perfecto, mis hermanos, ni que es mi intención. Muchas veces en ese caminar llega un momento donde uno se hace como que uno ya es casi te pueden poner una foto ahí colgada en la iglesia y que ya te sientes santo. Sí, nos pasa, así caemos en eso. Y es un error muy grande, porque muchas veces ponemos cadenas a personas que ni siquiera nosotros cargamos, que ni siquiera nosotros podemos hacer. ¿Y qué pasa? Que muchas veces a esa gente la desilusionamos con esas cargas que ni siquiera nosotros cargamos, y las alejamos más de Dios que acercarlas. Yo te voy a compartir un canto que me encanta, porque así llegué, de verdad, y creo que así llegamos muchos. Este canto se llama Me Enamoré de Ti. Es un canto bien padrísimo. Escúchalo y medita si te pasó esto, porque a mí sí me pasó, y yo estoy seguro que a muchos nos pasa si llegamos ciegos, llegamos con miedo, llegamos con tantas cosas, pero al final este canto se llama Me Enamoré de Ti. Al final nos enamoramos de Jesús, eso es lo más importante. ¡Vámonos! Yo nunca imaginé que me iba a pasar aceptar la invitación. Era un retiro de conversión. Desde ese día todo cambió.
sordo vivía yo, muy alejado de mi Señor. Me daba miedo saber de Dios, pero su amor me transformó. Escucha esto, Creía que jamás me iba a perdonar, de mis pecados me iba a liberar. Yo nunca imaginé que me iba a enamorar, pero él sabe cómo y me enamoró. Me enamoré de ti, Señor Jesús, me enamoré. Mi vida hoy es muy feliz y no me quiero alejar de ti. Jamás me iba a demonar, de mis pecados me iba a liberar. Yo nunca imaginé que me iba a enamorar, pero él sabe cómo y me enamoró. Me enamoré de ti, Señor Jesús, me enamoré. Mi vida hoy es muy feliz y no me quiero alejar de ti. Ahí está, mis hermanos. Ahí está. Deje quitar el efecto porque si no se escucha medio gachón. Bueno, mis hermanos, pues ese es el Señor. Ese es el Señor el que nos llama, mis hermanos. Nos llama y algo pasa que nos enamoramos de él. Algo sucede que nos enamoramos de él. Y muchas veces la gente dice, ¿quién es ese? Ese que cambia, ese que transforma. Pues ese es el Señor, ese es Jesucristo, el que te cambió a ti y me cambió a mí también. Para hacer cosas cada día mejores. No que seamos perfectos. Mejores, nada más. Mejorcitos. Un poquito, por ahí. Vamos a compartir otra parte. Este es el evangelio de ayer miércoles. Marcos 1:29-39. Marcos 1:29-39. Y si este se los voy a leer con mi Biblia un poquito, nomás rápido, rapidito, así por encimita nada más, para reflexionar nada más. Porque tampoco es cátedra, no creen que sea muy bueno así para citas bíblicas. Entonces, miren, ¿saben qué es lo que me encanta siempre? Que yo no soy una persona que sé recordar. O sea, ya ven que hay brothers que, no hombre, por arriba y por abajo se saben la palabra de Dios y versículos y todo ese show. Yo no. Y eso me encanta porque todos los días que llego, todos los días voy al Santísimo, eso sí, todos los días voy. Y no voy porque soy santo, voy porque soy pecador y porque necesito de Él para hacer las cosas mejor. Y siempre que llego allí, siempre me hinco y le digo, Señor, aquí viene tu santo pecador, pero que está enamorado de ti. Y siempre le digo, háblame por tu palabra. Y como no sé cuál es, en veces veo el versículo, no sé, no me los aprendo. Entonces siempre me sorprende, siempre hay algo nuevo que aprendo, aunque ya haya leído esa lectura, ya la haya meditado, la haya reflexionado. Y esta lectura es una lectura muy bonita, miren. El evangelio de ayer miércoles, Marcos 1:29-39, donde cambia todo para nosotros, donde puede cambiar todo para nosotros. Miren nada más lo que dice. Es acá Marcos. Me metí a otro lado donde no era por la hojita, pero déjenme, acá está. Miren nomás, déjenme un segundito, aquí está. Y hablaba, sana y exorciza en torno a la casa. Dice, después salió de la sinagoga y con Santiago y Juan se dirigió a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón está en cama con fiebre y se lo hicieron saber. Enseguida él se acercó
ella, a ella, la tomó de la mano y la levantó. Fíjense otra vez estas palabras que son bien importantes. Dice, él se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó. Se le fue la fiebre y se puso a servirle. Ahí nos vamos a quedar. Fíjense qué bonitas, qué palabras tan bonitas que nos podemos reflexionar muy rápido con estas tres cosas. Primero, era la suegra. Y para las que no quieren la suegra, pues ahí está. Un versículo donde la suegra es importante porque este brother se la llevó, llevó a Jesús, a su suegra. Otros a lo mejor ni lo hubieran llevado para que ya colgara los tenis y se fuera de este mundo, ¿no? Pero bueno, este brother sí la llevó. Sí la llevó a que viera a su suegra. La quería de seguro. Y mucho, más que tú, que estás allí. Bueno, la quería mucho. Y fíjense qué bonito. Dice que Jesús va, se acerca, la toma de la mano y la levanta. Eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Se acerca, nos toma de la mano, nos levanta. Pero lo bonito de esto es que ella se pone a servir. Hay gente que, mis hermanos, Jesús se acerca porque se lo piden, se acerca, los toma de la mano, y algunos que no se quieren levantar, que no se quieren levantar, ahí se quieren quedar. Pero Jesús quiere que se levanten, y hay gente que no se quiere levantar, por una o por otra razón. Y ahí podemos reflexionar, ¿eres tú de esos todavía? De los que Jesús se acerca, te toma de la mano, y tú dices, no, yo no me levanto. O eres de los que sí toma la mano, te levantas, y luego la sana y te pone, y te pones, eso es, dice, pone a servirlos. Eso es otro que cambia. Hay gente que se acercó Jesús, los tomó de la mano, los levantó. ¿Y saben qué, mis hermanos? Se vuelven a olvidar de Dios. Se vuelven a olvidar de Dios y se alejan. Y empiezan también a ser un Dios a su manera, a su gusto. Y se alejan. Pero siempre Dios ahí está todavía. Aunque tú te alejes, Él siempre está hasta ahí. Para volverse a acercar, si tú lo que deseas, volverte a tomar de la mano y levantarte. Ya vemos otros que hemos tomado una decisión de ponernos a servir. Hizo una reflexión muy bonita. Cuando también Jesús se acerca a nosotros y nos toma de esa mano, es porque somos importantes para Él. Porque Él quiere que te levantes, que te vuelvas a reponer. ¿Cuál es esa fiebre que tú tienes hoy en este día? Se llame como se llame. A lo mejor estás pasando una crisis emocional, una crisis espiritual, como muchos de nosotros. Y que hoy este video a lo mejor nos está sirviendo para levantarnos, Dios, de la mano. Y volvernos a recuperar y ponernos otra vez allí donde quiere que estemos. No lo sé. A lo mejor tú eres uno de esos. Eres una de ellas. O eres uno de esos. Que a lo mejor te sigues olvidando de que Jesús te llamó, que Él sana, cura y que se acerca. Siendo Dios, se acerca a ti, te toma de la mano, te levanta y te dice adelante. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Es una reflexión que podemos hacer muy bonita. ¿Dónde estás? ¿En qué posición te encuentras? ¿Ya está Jesús allí? ¿Qué quieres hacer? ¿Tomarlo de la mano tú también? Porque Él se está extendiendo la mano, de seguro. Siempre. ¿La quieres tomar? ¿La queremos tomar? Para que nos vuelva a levantar si es que lo necesitamos. O nos levante. Y nos vuelva a poner en el camino donde tenemos que estar. Pero la respuesta, ¿cuál va a ser la tuya? ¿Te vas a poner a servir? ¿Te vas a poner a hacer? ¿Y servir qué quiere decir, mis hermanos? Hacer el bien. Así de fácil. Hacer el bien. Hacer el bien donde se pueda. Donde se pueda, mis hermanos. Hay mucho mal en el mundo. Mucho mal. Ya hay mucho mal. ¿Qué podemos hacer para cambiar un poquito el mundo? Primero cambiar el nuestro. Ahí empieza todo. Haciéndonos un poquito bien a nosotros mismos. Y después puede hacer el bien alrededor, aunque sea. A los que te rodean. Esos poquitos. Vale la pena. Te quiero compartir un canto que se llama Muévete en mí. Fíjate que ese canto, les voy a decir una cosa. Este canto, híjole, apenas lo sacamos la semana pasada. Sí, la semana pasada lo sacamos apenas. Muévete en mí. Lo sacamos en banda. Y este canto, mis hermanos, es protestante. Yo me di cuenta cuando era protestante, cuando ya lo había grabado. ¿Y quién cree que me dijo el padre Cueto? Me dijo, es protestante, Héctor. En Perú me dijo. Por eso lo enseñó. Mire, padre, ¿cómo quedó? Me dijo, es protestante, Héctor. Pues ni modo, se me fue el gallo. Este canto tiene, yo tengo yéndolo desde hace años. Todavía ni siquiera estaban las cosas de Dios.
y está ese canto. Pero sí, es que a mis hermanos, yo sí quiero reflexionar un poquito en este canto antes de cantarlo, porque luego me van a apedrear. Y mejor déjame explicarlo, ojalá y vean la explicación. ¿Por qué? Porque miren, cuando yo lo saqué, me puso alguien en mi muro, que para eso son buenos de volada, salen, brincan de volada. Me puso que, ¿por qué un canto protestante? Miren, mis hermanos, lo primero que hice fue, yo soy bien trucha, pues. La neta, no crean que nomás me pongo nomás a hablar por hablar. Pero yo sí muchas veces sí respondo a la gente que en veces veo que se salen del calcetín. La neta. Sí les me gusta contestarles, pero dejarles ver que también ellos a lo mejor se están yendo a un extremo, pues. En vez nos vamos a los extremos, ¿no? Y ya cuando les contestas, le digo, te dicen ya que no eres cristiano y un rollo que se ven. Pero bueno. Y ella me decía de este canto que era protestante y papá, que leyera al padre este toro y que leyera a este, al chavo este de acá de California que lo traen ahorita asado y que a fulanito y a sutanito. Y me fui a su muro para ver si por lo menos compartía música católica. Dije, bueno, pues por lo menos para que tenga bases para, pues para criticarme, ¿no? Mis hermanos, me empecé a darle a su muro. Me fui hasta febrero del año 2018. 18, 19, perdón, 19. Y encontré el primer canto que había compartido. Es donde yo digo, ¿cómo se ponen a criticar algo que ni siquiera apoyan? Que ni siquiera apoyan. Yo me veo evangelizadores que son predicadores y que la música no les gusta, o sea, les pica, ¿no? Porque dicen que eso cualquiera lo puede hacer en rollo. Y me da tristeza porque muchas veces son conocidos y a los músicos nos dejan bien mal parados, pues nos dejan bien pisoteados, bien hueveados, bien tirados con tomates y todo. Y no, nadie se defiende, o sea, no se pueden defender uno, pues porque pues tienen sus redes, no sé, miles de personas. Yo no tengo nada, casi gente, esas cuates tienen increíble. Pero lo que me da más tristeza es que yo me meto a su muro y no compartan nada de música católica. Yo digo, ¿por qué te atreves a criticar algo que ni siquiera apoyas? Apóyalo y critícalo, pero si no lo apoyas, no lo critiques. Porque créeme que es un esfuerzo que hacemos increíble. Hacemos un esfuerzo, no somos los mejores cantantes, es cierto, pero le echamos mucho power para hacer este proyecto, hacer estos proyectos. Cada proyecto es carísimo. De verdad no es fácil hacer un proyecto de música. Hoy ya no es fácil hacer un CD, ya no lo hace casi nadie. Hacen ya puros singles, o sea, puros, un canto, y los van sacando hasta juntar un disco, se puede decir, ¿no? Porque ya no es fácil, ya la gente no apoya igual, ya no se vende igual la música, o sea, ya no es fácil. Y a pesar de eso, lo hacemos con mucho esfuerzo. El predicador es algo muy importante dentro de los retiros. De hecho, lo más importante porque te llevan la palabra de Dios. Pero nosotros llevamos también la palabra de Dios por medio de la música. Y también impacta. Y también llega, y llega en el corazón también. Muchos sentimientos. Bueno, pues qué chido que sientan ganas de amar a Dios. Porque también sacamos las ganas de amar a Dios. Aunque sean sentimientos, también provocamos que sientan amar a Dios. Aunque después se vaya. La palabra también saca ganas de amar a Dios. También la música. Así que mis hermanos, lo voy a cantar. Es un canto muy bonito que en lo personal me gusta mucho. Y eso, estamos reflexionando esta lectura donde va con la suegra, la levanta. Se acerca, la toma de la mano y la levanta. Y pídele a Dios que se mueva en ti. Aquí estamos, mira, aquí puede pasar algo. Aunque no lo creas, aquí puede pasar algo porque el Señor es omnipotente y omnipresente. Así dice, omnipotente y omnipresente. Ahí está, a tu lado. Te invito a que escuches este canto que se llama Muévete en mí. Que lo sacamos en banda y que se escucha padrísimo. Me encanta. Ya digo. Así que sí, yo te invito a una cosa. Si vas a criticar, está bien. No hay pecs. Pero comparte la música católica. Y no estoy hablando la mía, la de cualquier cantante. Y sí tienes derecho a juzgarnos, a criticarnos, a darnos con todo. Pero también pregunta antes por qué. No tires nomás el dardo. Pregunta, porque luego les contesta uno y se enojan. Y luego ya te bajan de que ya no eres católico, ya no eres cristiano, ya se te subió y que ya te crees la última Coca-Cola del mundo. Y no es así. Así que te invito a que escuches este canto que se llama Muévete en mí y pídele al Señor que se mueva en ti, en tu corazón.
Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete de mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. La verdad me encanta este canto y siento que quedó bien chido. Ya que lo cante chido, no sé, pero está chidísimo. Mis hermanos, el evangelio de hoy es un evangelio precioso. Se acercó Jesús a un leproso para pedirle ayuda y, cayendo de rodillas, le dijo: si quieres, puedes purificarme. Y de ahí va, Jesús le dijo: quiero, y lo sanó. Mi pregunta es esto, mi hermano, hoy en este día, anímate, animémonos juntos a acercarnos a Jesús
y pidiéndole, porque sabemos que Él puede, mis hermanos, Él puede hacer cosas muy grandes en nuestras vidas y limpiarnos de todo eso que traemos colgando. Así que yo te invito a que hoy le pidas eso al Señor. Y también voy a reflejar un poquito más adelante con algo. Te quiero compartir este canto para ya casi terminar. Ya llevamos casi una hora. Y qué bueno, pues están aguantando, ¿eh? Se han aguantado, la raza no se ha ido. Vamos a ver, ¿hay saludos por ahí? A ver, vamos a ver si quién está por ahí. Oh, sí hay saludos. A ver, es que yo tengo otra pantalla, pues entonces no se ven todo o se pasan de volada. Mar Rangel, saludos. Mayito Lugo, un saludo. Flor Flores, un saludo también. Mari Rangel, ah, ya está. Carcar Segundo, un saludo. Muévete, claro, o sea, abuelita de Batman. Mari Rangel otra vez. Dulce Adriana Mendoza, un saludo también. Gracias por tus palabras. ¿Quién más está por acá? Noemí García, saludos también. Lupita Peralta, Josefina Rivera. ¿Quién más está por acá? Déjame ver. Es que se me van y luego son. Soy Sol Trujillo. Soy Diana Galindo, un saludo también. Saludos. Carmen Hernández, un saludo también para ellas. Bueno, este canto es un canto muy bonito. Se llama Ven y quédate, Señor. Y te invito a que le pidas al Señor eso. Que venga y se quede en ti, que se quede contigo el Señor. Ven y quédate, Señor. Ven y quédate. Este canto es de mi querido Edgar Muñoz. Es un canto que me prestó para grabarlo en banda. Es un canto, les voy a ser sincero, mis hermanos, que a mí el padre Cueto nos encanta a los dos. Yo lo grabé porque me encanta, pero es un canto que también a él le encantaba o le encanta, pues no que le encantaba, le encanta y que también lo canta medio Federico, pero yo también, pero él más que yo, es la neta. Pero bueno, y pues siempre Edgar, yo se lo pedía cuando estaba en vivo, se lo pedía, cántalo, y hasta se enojaba, mi querido Edgar, si ve el video va a ver que por ahí va a andar, o no sé si anda o no anda, pero un saludo, mi querido Edgar Muñoz, es un cantante católico de Chihuahua, México, Chihuahua. Y este canto es muy bonito, es un canto que se llama Ven y quédate, Señor. Yo te invito a que le pongas este canto al Señor en tu corazón. Es un canto que la verdad para mí es especial. Este canto me ha... Con la voz de Edgar, en su momento, yo soy trailero, ya saben, de eso vivo, de eso como. Hay momentos donde paso una soledad muy grande en mi trailer. Siempre pues ando solapas, ¿no? Ya saben. Y pues viajo 2 horas de Phoenix a Tucson. Voy solo, pues, y luego el desierto y un rollo. Y me emociona allí, me pasan muchas cosas. Y de regreso igual 2 horas más. Entonces esos momentos son como que de mucho meditar, reflexionar. Y este canto en especial ha estado conmigo en momentos muy difíciles. Por eso lo quise grabar, porque es especial para mí, muy especial para mí. Porque con la voz de Edgar he pasado momentos muy difíciles donde se me han salido las de cocodrilo, donde le he pedido a Dios perdón, donde he llorado con él, donde le he suplicado muchas cosas, donde he llorado muchas cosas, donde le he pedido muchas cosas. Y este canto me ha acompañado mucho en momentos muy difíciles. Por eso te lo quiero compartir y que ojalá y te guste. Ya lo tenemos también ya arriba en las plataformas. Ese ya está arriba en plataformas, en Spotify y todo. Y también está el video. Así que, pues bueno, te comparto este canto que se llama Ven y quédate, Señor. Y pídele eso al Señor. Ven y quédate, Señor. Vamos. Y ahorita regresamos. Vemos este canto hermoso que me encanta.
haces, Señor, que se mueva todo en mi interior. Escucho tu voz que me dice que me ama, latir en mi corazón. Tú haces, Señor, que el caído se levante, que el enfermo se restaure. Este canto, mis hermanos, ay, siento hinchidísimo ya adentro. Pero bueno, mis hermanos, ¿qué les puedo decir? Tenía dos cantos más, pero la verdad quiero terminar con esta reflexión, que era la de hoy de San un leproso. Quiero compartirles algo para cerrar ya. Voy a cerrar con un video muy bonito, y quiero compartirles algunas cosas sobre el Padre Emanuel. ¿Por qué terminar al final con el Padre Emanuel? Porque miren, mis hermanos, yo veo mucha gente que... qué chido que estén compartiendo cosas del Padre Emanuel. Pero... no sé, hay gente que sí, la verdad se le nota que... que están buscando cómo... cómo llamar la atención. Y eso sí, en lo personal me duele porque miren, hermanos, yo al Padre Emanuel no lo conozco como... o sea, yo no... se me hace muy difícil muchas veces decirle Padre. Porque lo conocí por mucho tiempo como seminarista. Entonces siempre decía Cueto. E hicimos muchas cosas juntos, muchas cosas. Y yo jamás pensé que esto le iba a pasar. Y para mí, pues yo lo veo como un amigo. Claro que también como sacerdote, pero como un amigo. Y para mí por eso fue tan especial su ordenación diaconal y también su ordenación sacerdotal. Porque era ir a ver a un amigo que estaba realizando su sueño. Hacer hecho su sueño realidad. Y aparte más con un ser humano que... pues que me enseñé a quererlo mucho. Y la verdad no ha sido fácil el, para nosotros como familia, el, lo que le está pasando. No fue fácil, ni ha sido fácil. Entonces, hoy ver lo que está pasando con él da muchísima alegría. Increíblemente es alegría totalmente. Y no quise empezar nada con él porque no quiero calar gente por eso. No es mi intención. Pero sí veo que hay gente que sí, la neta, se están pasando de lanzas. Todo, cualquier cosa sacan de volada, lo avientan, de volada, lo avientan porque quieren llamar la atención, la neta, en buena onda. Y sí estaban monetizando, dicen que no, pero sí estaban monetizando. Ya lo quitaron, ya, qué bueno, por lo menos. Porque ¿para qué están monetizando con algo que la neta no tiene sentido? Es la salud de un ser humano. Y no se vale. Y bueno, yo en lo personal quiero compartirles estas fotos. Miren. Acabamos de estar en México, los que saben, la semana pasada, estuvimos allá en México. Sí, la semana pasada, o la antepasada, sí, la semana pasada. Y el domingo, mis hermanos, nosotros llegamos un viernes. El viernes no pudimos más que verlo un ratito, porque fue el único tiempo que estuvo bien. 15, 20 minutos. El sábado
lo pudimos ver un tiempo también más o menos parecido. El domingo celebró misa y esta foto es de ahí. Yo no la tomé, la tomó mi hija. Y me encantó y la guardé. Y ese día, ese domingo, fue un día especial. Fue también cuando sacamos el video donde estamos cantando. Porque se puso bien ese momento. De ahí se lo llevaron a la casa. Y en la casa se puso muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Y ese día llegó el doctor en la noche. Y bueno, nos salimos, ya era tarde. Y nosotros nos fuimos al hotel donde estábamos quedándonos. Y al siguiente día regresamos muy temprano porque el lunes nos regresábamos. Y llegamos muy temprano, llegamos ahí como a las 10 de la mañana. Nosotros teníamos que ir más tarde a las 2 de la tarde de ahí de la casa porque el avión de nosotros salía a las 4 y media. Y pues bueno, gracias a Dios no había tráfico. Entonces, como no había tráfico, ya teníamos el check-in de los aviones, todos aquí, ya no teníamos ningún problema. Podíamos llegar casi a la hora. De esta parte no teníamos que documentar nada. Era muy rápido. Entonces queríamos aprovechar el tiempo a ver si podíamos hablar con él. Nosotros estábamos en la sala porque nos metimos y estaba mal. Mal estaba el padre. Muy mal. Y Gaudencio, que es uno de los que lo cuida, que el que lo apoya a la medicina y todo ese rollo. Perdón, déjame tomar un poquito porque es amigo. Él, mis hermanos, nos habló y nos dijo que si no queríamos meternos porque estábamos en la sala y estábamos, la verdad, realmente estábamos en el celular. Entonces dijo, ahí no quieren dejar el celular, así nos dijo, y meterse ahí adentro a hacer un rosario por él. Y dijimos, claro. Nos fuimos. Y esta foto, créanme lo que nosotros no la tomamos ni le pedimos que la tomara a nadie. Él no la tomó. Yo no me di ni cuenta cuando no la tomó. Y me la mandó después. Y fue algo, de verdad, ese momento ahí, mis hermanos, ustedes no tienen idea lo que estaba sucediendo. Yo en ese momento, yo lo único que les puedo decir es que en ese momento yo le dije estas palabras a Dios. No sé si bien o mal. Pero yo le dije a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo no sé cuál sea tu plan. Yo te pido que lo sanes. Te pido que lo sanes de verdad de corazón. Y si no, de verdad, te lo pido de todo corazón. Ya no lo dejes que sufra tanto. Porque era muy fuerte lo que estábamos viendo ahí, mis hermanos. Y le decía, ya no lo dejes que sufra tanto, Señor. Te lo pido. Rezando el rosario en mi mente. Cuando salimos de allí, mis hermanos, antes de salirnos, el padre Octavio lo despierta para despedirnos. Y la primera que pasa, pues, es mi esposa. Y él entre medio responde y no responde. Después mi hijo entre medio responde y no responde. Después pasa mi hija y cuando lo toca, él le toca la cabeza. Y fue un momento muy, muy difícil y muy bonito también. Y ahí empieza a reaccionar y le empieza a decir unas palabras muy bonitas también a mi hija. Entonces, después me toca a mí y también le compartí algunas palabras. Y después trae a mi esposa para que lo agarrara un poquito ya más consciente. Y también mi hijo. Y nos fuimos. Nos salimos y nos fuimos. Fue muy duro salirnos de allí. Yo cuando salí de allí, le dije a mis hijos y a mi esposa que tal vez era la última vez que lo íbamos a ver. Porque estaba muy mal. Lo veíamos muy mal. Y nos fuimos. Tristes. Porque no es fácil ver a un amigo sufrir. Yo me imagino que hay muchos sacerdotes que están pasando lo mismo que él, solamente no es viral. Mucha gente que está pasando lo mismo que él, que tampoco es viral. Que están abandonados. Y también hay que orar por esa gente. Que tal vez no tiene quien casi ore por ellos. Y que están en la misma situación o peor situación. Nosotros nos fuimos, nos venimos. Y al siguiente día, ese día nos venimos en la tarde y en la madrugada a mí me llegan unas fotos, ya lo había platicado adelante, me llegan unas fotos donde el padre Octavio me dice que estaba sucediendo un milagro, algo estaba sucediendo con él. Se había parado al Santísimo ese día en la madrugada, 3 de la mañana, se paró al Santísimo a orar, allí estuvo y ese día fue espectacular. Hasta el día de hoy así ha sido. Te quiero compartir un video y escúchalo porque muchas veces no valoramos cosas tan simples como el simple aire, que no cuesta. Y si te lo comparto es porque me da una alegría inmensa verlo así. Verlo como está, disfrutando de su Acapulco, celebrando misa todos los días, pasando momentos con su familia. Y eso da muchísima alegría ver a un amigo que está bien.
El amigo que está en los momentos difíciles, pero también hay que disfrutar los momentos alegres, porque también son regalos de Dios. Yo no sé qué Dios esté haciendo con él, si lo está sanando o lo va a sanar o ya lo sanó. Yo no sé si le está dando un descanso después de tanto sufrimiento que ha pasado, pero te quiero compartir este video. Escúchalo, medítalo y ojalá que te ayude a valorar muchas cosas este video. Ahí te va. Ya le vaya todo bien el chamuco, ¿eh? Ya, ¿sí? ¿Cómo se siente, padre? Tranquilo, gracias a Dios. Sí. Chido. Dolor, padre. Muy bien, padre. Sí. El este aire es suave. Es, una pureza. Disfrutarse. Ahí está, mis hermanos. Es una pureza ese aire. Disfrutarlo. Mis hermanos, yo me voy a despedir con este canto. Este canto se llama El Pescador. Pescador se llama. Lo grabamos aquí en mi casa. Salió en un momento que ni esperábamos y con eso quiero terminar. Y sigamos orando por el Padre Manuel, porque a mí me da muchísima alegría ver cómo está disfrutando cada momento y cada segundo. Y nosotros que tal vez tenemos vista, tenemos salud, tenemos muchas cosas, dejamos de disfrutar cosas tan valiosas que Dios nos da cada día. Acuérdate, Jesús es el que te llamó, Jesús te conoce, Jesús sabe quién eres. Siempre quiere estar, acercarte a ti, ponerte tu mano, levantarte y enviarte a que sigas adelante en la vida. Hoy cierro esta noche con simplemente decirle a Dios gracias porque me ha permitido hacer cosas muy chidas para la gloria de Él. Ojalá me siga permitiendo hacer muchas cosas. Yo no sé qué siga en mi vida, si irá a dar un giro o no, pero ya lo dio hace mucho. Hace 14 años dio un giro tremendo en mi vida y es el más importante, que fue haber conocido a Dios y enamorarme de Él. Eso no quiere decir que soy santo ni que no cometo errores. Cometo muchos errores, cometo muchas cosas malas. Pero sé que también conozco el camino y sé que Dios está conmigo y sé que Dios me vuelve a sacudir y a ponerme donde Él quiere. Mis hermanos, que Dios los bendiga mucho. Ojalá y que les haya gustado esto que hemos compartido. Ojalá que los haya ayudado a acercarse un poquito más a Dios, a enamorarse más a Dios, que ese es el objetivo de esto. Ojalá que hoy la fama de Cristo sea más grande y que hoy haya provocado en ti, en tu vida, algo hermoso. Algo que te llene de mucha paz, que te llene de ganas de seguir a Cristo, de buscarlo más y de comprometerte más con Él. Porque al final, eres el que te llamó, es el que te va a juzgar, es el que ve día a día todo lo que nadie ve más que Él y sabe por dónde estamos caminando. Que Dios te bendiga mucho, que bendiga a tu familia, a tu vida y ánimo. Que viva Cristo Rey y que viva María. Te dejo con este canto que se llama Pescador y que ojalá te guste y te anime. El Padre Cueto es un pescador de almas increíble. Créanmelo, en todas las evangelizaciones que hemos tenido con él son cosas increíbles. Y pues yo también he sido parte de eso. De seguir pescando también con anzuelo. Pero ahí estamos. Que Dios lo bendiga mucho, mis hermanos. Bendiciones. Cuando te escuché, mis redes yo dejé y luego te seguí y hoy pesco para ti. No miento, yo dudé, pero en ti confié, aunque fácil no es. Hoy pesco para ti. Almas yo pescaré para que crean en ti y entiendan que sin ti no se puede vivir. Difícil sí será,
también. No me abandonarás, seguro ahí estarás. Ahora es para ti la invitación de él. Te invita a regresar y a pescar para él. Sin miedo a ti te da, él te lo quitará, pues es mucha la mies y hay mucho que hacer. Al mar yo pescaré para que crean en ti y entiendan que sin ti no se puede vivir. Difícil sí será, pero hermoso también. No me abandonarás, seguro ahí estarás. Al mar yo pescaré para que crean en ti y entiendan que sin ti no se puede vivir. Al mar yo pescaré para que crean en ti y entiendan que sin ti no sé.